Después de una jornada de muchas carreras, llega la semana 4 de la quinta edición de la Liga Quintanarroense de Béisbol, en la que Pioneros de Cancún tratará de sacarse la espinita clavada tras su visita a Isla Mujeres cuando enfrente a Pescadores en uno de los juegos del rol regular programado a verificarse en el Parque de Pelota Fernando Toro Valenzuela. La tercera fecha de la campaña regular registró un total de 45 carreras en los tres juegos. Sin embargo, Pioneros está dispuesto a disminuir esa cantidad en la jornada 4 cuando reciba este domingo a las 12:30 a Pescadores. Y es que el equipo de Cancún, de la mano de Alex Pérez, viene de perder por 11 carreras a 7 ante Isla Mujeres en el partido del domingo pasado, de manera que tratará de cobrar revancha en su próximo juego pactado en el Toro Valenzuela. En tanto que novatos de Lázaro Cárdenas y ejidatarios de Bonfil volverán a verse las caras ese mismo domingo a las 12:30 horas en el segundo juego de la serie, pactado para realizarse en el Parque de Pelota Félix Chano Flores. Por otra parte, Guerreros de Bacalar enfrentará de visita a Tiburones de Holbox después de firmar un empate a 7 carreras en el primer compromiso entre ambas novenas. La información del béisbol estatal para Notivisión Deportes.